Continuando con este programa de excelencia, muchachos, ya hemos hablado con Pepe Basualdo, con Alejandro Dolina, y ahora lo sumamos a la charla y le agradecemos la gentileza de estar con nosotros al querido Juan Ernesto Simón. Juan, bienvenido a Boca de Selección, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, bien, acá hablando, tratamos de hablar de Boca, ¿viste? Pero con todo lo que está pasando en Europa, en donde la pelotita está rodando, y con todos estos resultados que se están dando también, queremos hablar un poquito de fútbol, un poquito que escape un poco a lo que es el mundo Boca, que obviamente pasan cosas, pero hoy es en el viejo continente, con esta situación que se están dando con estos resultados y lo que ha pasado con el Barcelona, ni más ni menos que tiene que ver con la situación de Lionel Messi. ¿Qué observación haces vos, primero a lo que viste ese partido? Y bueno, porque todo el mundo pregunta, ¿y qué va a pasar con él? Si se tiene que ir del Barcelona, se tiene que quedar, como si fuera algo determinante para su carrera. ¿Qué observación haces vos, Juan? ¿Está Horacio en la mesa? ¿Cómo? Sí, claro que está. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Horacio. Crónica de una muerte anunciada. Ah. Sí, sí, vos viste que, Juan, yo decía que hay una placa que es tan significativa, que es la que con el partido 5-2... muestra la posesión 50% para Bayern, 50% para Barcelona, ¿no? Pero la posesión no te indica nada. Claro, por eso. Seguramente ayer la posesión la tuvo el City. Y no sé si creo mucho más que el Lyon. Si la posesión la van a tener los tres centrales, no te sirve de nada. Entonces, las estadísticas, la verdad es que hay que empezar a leerlas como corresponde. Horacio, ya lo hablamos un montón de veces en privado, ¿no? Sí. Lo de Barcelona es crónico de muerte anunciada, muchachos. Del momento ya que el técnico no tiene la autoridad suficiente para imponer los jugadores que mejor están, porque en la previa todos decíamos, ¿va a volver Busquets? ¿Con la lenteja que tiene Busquets va a volver al equipo? Sí, volvió Busquets. Entonces, ¿por qué no agarran los técnicos que son capaces de sacar al Barcelona de esta situación? Porque no quieren agarrar en este momento. Están esperando que alguien haga el trabajo sucio. Yo no sé quién va a hacer el trabajo sucio. ¿Qué es el trabajo sucio? Afuera Busquets, al costado Suárez, veremos qué pasa con Piqué. Barcelona se cansó de incorporar mal. Entonces, esto, todo lo que está pasando ahora es lógico. Con la lenteja que tiene el equipo, tiene que tratar de extender una posesión inocua, porque no sirve para nada la posesión del Barcelona, y esperar que en algún momento se ilumine Messi y te pueda generar algo. Nosotros estuvimos diciendo la previa todo el tiempo, si le das un 5% de posibilidades a Barcelona, es pura y exclusivamente porque en Barcelona juega Messi. Si no, no tiene ninguna posibilidad. Se dio todo lo que se habló. Claro. Se dio todo lo que se habló. Y hay algo más que voy a tomar lo que dice un compañero del programa. Agarrá los 11 jugadores del Barcelona, sacando, no sé, Ter Stegen y Messi posiblemente. Decime, ¿qué jugador de Barcelona juega de titular en uno de los equipos más importantes del mundo? Ninguno. Sí. Ninguno. Esa es la pauta. Ninguno te juega de titular ni en el Bayern, no sé, creo que ni en el City, ni en el Liverpool. Esa es la pauta. Juan, cuando vos decís que hace rato los técnicos dejaron de tener autoridad, capaz la pregunta es obvia, y quiero pecar de... No, me refiero a Setién. Ah, de Valverde no puedo decir nada. De Valverde es un estilo que a mí no me gustaba, pero Valverde tomó medidas y el equipo, si bien no reflejaba el ADN de Barcelona, era un equipo que sabía lo que jugaba. Claro. ¿De dónde parte esa falta de autoridad? ¿Del seno del plantel, de los dirigentes, de la propia personalidad de Setién, que no tiene...? No lo conozco a Setién, pero los jugadores, solemos medir a los técnicos. Sí. Entonces, si a Barcelona te va un técnico que dirigió a Guinea Ecuatorial, creo, dirigió al Polo Egio, ¿cómo lo voy a mirar? Claro. ¿Con qué palmarés llega Setién al Barcelona? Claro. Los jugadores lo miden. Los jugadores medimos a los técnicos. Y no me voy a ir muy lejos. Fíjense en Boca del año 93. Se fue el maestro y llegó a Berger. Duró tres meses. Y a Berger,
era un técnico que les aseguro que trabajaba un montón. Claro, pero cuando no tenés espalda para bancar una institución tan importante en aquel momento como Boca, ahora como Barcelona, es muy, muy complicado pasar el discurso. Y esa misma situación, y ya nos vamos a meter en Boca, Juan, que también gran parte de la convocatoria al programa es por eso. Esa misma situación, ¿se refleja en la selección argentina? O sea, no te doy ni nombres propios, ¿eh? Hoy no, a mí me parece... Sacando el hoy, pero digo, después de Sabela, ¿se ha reflejado esta misma situación de técnicos que han venido sin...? No, pará, después de Sabela vino el Catamartino hizo un laburo espectacular. Sí. Está bien. El Patón venía a ser campeón de América, con otro estilo, que posiblemente no hayan cuajado los jugadores. Y Sampaoli tenía un respaldo. Después hay que ver también cómo le llegas al jugador. Claro. Si vos, Coro, terminás complicando con tu estilo de juego, posiblemente no termines entrando. Claro. Pero no, en el caso de los jugadores, vos fijate, llega Scaloni sin tener espalda, y nosotros, yo no estaba de acuerdo en que llegara Scaloni, ¿no? Sí. Pero la verdad, lo que ha hecho hasta ahora ha sido bueno. Sí. Y encima, algo fundamental, gestionar bien el vestuario. Fundamental. La gestión del vestuario es fundamental. Sampaoli no la supo manejar, se tuvo que ir. Sí, no solo. Entonces vos tenés que tener ese espíritu con el jugador para entrarle por algún lado, para que tu discurso entre. Seguro. Juan, ahora entrando así un poco a lo que es Boca y lo que vinimos charlando desde el inicio con Horacio, con Marcelo Lerner, con Daniel Moyo, que tiene que ver con el tema refuerzo e incorporaciones. Yo soy de los que cree, junto a Horacio también, de que hoy por hoy Boca tiene un plantel importante en nombres y en número. Y que da la sensación de que lo que va a buscar es como si apareciera alguna oferta, no por quizás por una necesidad, sobre todo por los puestos en los que busca. Y ahora está el tema del caso Cardona, que estamos viendo cómo entraría en este esquema. Vos, ahí arranco con la primera pregunta. ¿Vos crees que hoy Boca tiene un plantel con necesidad de refuerzos? A ver, al haber prolongado a Zárate, Cardona no entra. Claro. ¿Cómo hemos hablado en privado con Horacio. A ver, yo no estoy hablando de Cardona jugador de fútbol, futbolista. Yo estoy hablando de la necesidad, o no, para Boca. Sí. Yo no voy a discutir a Cardona. Vos me preguntás, ¿te gusta Cardona? Me encanta, lo traigo ya. Pero, ¿qué hago con Cardona si lo traigo? Si ya prolongué a Zárate, prolongué a TV, ¿dónde lo voy a poner? ¿Te puedo hacer un paréntesis ahí, Juan? ¿A vos te gustó Cardona el paso por Boca? Sí, ¿te pareció positivo? Sí. Y te digo más, creo que Cardona, lo dije en aquel momento de Madrid, lo dije. Hice un gesto cuando dijeron que Cardona no iba al banco. Ni al banco, fue claro. Que todo el mundo me lo dijo. Qué carita que pusiste. Me lo dijeron en el momento. Uh-huh. Cuando daban la composición de los equipos y que Cardona no iba al banco. Cardona tenía que haber estado. Está bien. Entonces, sí, a mí me gustó el paso de Cardona por Boca. Pero traer a Cardona ahora para mí es acumular jugadores. Claro, está bien. Para mí es acumular jugadores. Sí, y si tuvieras que reforzar, ¿vos crees que hay que reforzar? Si tuvieras que reforzar, ¿en qué línea buscarías? Yo iba a decir lo mismo que hice siempre. Para mí Boca necesita 9 de categoría. Pero... Hay que ponerla. Claro. Aparte, pero el técnico está muy muy conforme con Soldano. Entonces, vos tenés, hoy tenés Soldano. Pero Soldano no es el. Pero vos decís que el 9 que necesita Boca no es de la característica de Soldano, porque al fin y al cabo, no. Soldano no terminó jugando de 9, ¿no? Por eso, yo creo que Boca necesita 9 de categoría. Paolo Guerrero, para dar un ejemplo, hoy tenés Soldano. De Guanchope, de Bou, sí. De Retegui, todavía. Sí. Entonces, hoy no puedes ir a buscar un 9. Primero tenés que solucionar el tema de los que tenés. Porque si no, es seguir a acumular. Coincido.
Entonces, tiene que tener una política deportiva seria. Me parece que no corresponde ir a buscar otro hasta tanto no saque lo que tenés. Yo creo que tanto... A ver, también dije algo. Con las características de Soldano, tenía a Sabón y a Retén. Sí. Que le podría haber dado lo que Soldano le da al técnico. Pero bueno, prefirieron renovar a Soldano. Sí. Creo, y de hecho, creo que Bout sigue siendo bastante considerado y viéndolo muy cerca al cuerpo técnico, me parece, Juan. Sí, porque tiene características parecidas de esfuerzo, de sacrificio. Y en Boca ha demostrado que encima hace goles. Bout tiene más goles que Soldano. Que Soldano. Después yo creo que Boca está bien. Boca está bien por afuera, con Salvio, Villa o Ando. No sé qué pasará en diciembre si vuelve Pavón. Después, no sé, te faltaría un central sur. Te faltaría un central sur. Claro. Que era lo que le aportaba Junior Alonso. Pero después el resto está bien. Yo creo que tiene un plantel muy, muy competitivo. Solamente cuestiones muy puntuales. Nunca tiene un plantel muy competitivo para ir por todo. Horacito Zamudio. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Horacio? Bien, bueno, ahí Boca va por Romero, y si bien tenía que cambiar el juego de Soldano, porque no es el mismo, Romero le daba, aparte de ser un jugador más de área, una ventaja sobre Ávila, por eso juego que sabe jugar de espalda, ¿no es cierto? ¿Ese era un poco lo que vos crees que llegaba con el aporte de Romero? Sí, y aparte es más rápido. Es otra cosa, tampoco sabemos que te puede aportar Guanchope. Sabemos que te puede aportar Guanchope, fijar defensores, jugarte ahí al límite de la posición adelantada, estar ahí a la pesca. Son características distintas. Guanchope es punta a punta, Romero hasta te puede jugar de media punta. Yo no sé si llega el momento los podrías poner hasta juntos, porque te puede jugar alrededor del 9. Esas ya son decisiones del técnico. Yo decía, Juan, que en este contexto de Independiente con problemas de contratos y demás, y de Independiente debiéndole a Boca $750,000, a mí me parecía que un jugador potable para el esquema del técnico era Leandro Fernández. ¿Coincidís? Lo fui a buscar yo hace 3 años, cuando estaba en Godoy Cruz, Horacio. Lo fui a buscar cuando... ¿Te acordás el principio del 2016 que tenías a Tevez y Osvaldo y yo decía, hay que traer uno que te pueda jugar en las dos funciones? Porque Leandro Fernández te podía jugar de punta y de media punta. En Godoy Cruz, cuando no estaba el Morro, él jugaba de punta, y cuando estaba el Morro, él jugaba por detrás de media punta. Entonces, por eso yo a mí me gustaba Leandro Fernández en aquel momento. Después se lesionó. Terminó jugando menos de lo que se pensaba. Es un jugador que te da un montón de cosas, pero yo creo que quedaba libre Leandro Fernández. Me parece que quedó libre. Sí, está en una situación como viste, bueno, Independiente le debe $750,000 a Boca, pero sí, para mí, más allá de eso, creo que es un jugador que encaja más en el esquema de Russo que tal vez Romero. Me parece un jugador, incluso hasta un jugador que lo puedes poner por izquierda sacando la Villa en algún momento. A ver, técnicamente es impresionante. Mirá que lo he seguido muchísimo en aquella época de Godoy Cruz. Te aporta un montón de cosas. Yo te digo, es punta, media punta, como vos decís, te puede jugar por izquierda. Pero yo creo que Fernández terminó ya, me parece que es jugador libre. Creo que recibió con Independiente. Te reitero, yo me parece que Boca está muy bien, salvo un par de cositas muy puntuales. El punta de categoría y el central zurdo. Que igual de central te podés arreglar. Porque me parece que los cuatro que tenés, son buenísimos los cuatro. A Cali lo puedes poner por izquierda, que lo ha hecho muchas veces con Lisandro López. Y me parece que cuando se empieza a competir las dos copas campeonato, yo le empiezo a dar carretera a Ávila. Yo empiezo a la carretera a Ávila.
que vaya adquiriendo experiencia con la camiseta de Boca. Porque Marcelo puede ser un central de mucha categoría. Vos sabés que hola, Juan, Marcelo Lamar, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Vos sabés que lo que decías recién, que yo lo vengo sosteniendo desde hace rato, es exactamente lo mismo que piensa Riquelme, un punta de categoría y un zaguero, Riquelme y Russo, o sea que estás en la órbita, porque después es un plantel re completo, ¿no? Re competitivo. Sí, yo no toco nada, no toco nada. Por eso te digo, apunto esos dos lugares nada más. Boca tiene un plantel muy, muy competitivo, Boca está muy bien. Hubiera traído a Isla, bueno, competiría con Bufarini, que Bufarini la verdad terminó campeonato bárbaro. Sí. Pero me parece que ahora ya tenés muchos jugadores y tenés que empezar a depurar. Están jugadores, porque vos fijate lo que hablábamos recién, tenés 4-9. Tenés 4-9 sin contar que en algún momento Azar te va a tener, también lo puedes poner de punta. Bueno, yo creo que Russo toma muy en cuenta la posibilidad de arrancar como arrancó él su ciclo, sí, en Boca. Sarte de punta con los dos goles. Sí, yo creo que sí. A ver, también no es casual que quieran reforzar tanto la parte, la delantera o el centro delantero. No es casual. Yo no sé si a Miguel o Miguel desconfía un poco del tema de las lesiones de Guanchope o no sé qué, pero evidentemente está buscando por ese lado y que arranque con Zárate es una posibilidad concreta. Sí, pero a ver, Zárate no te brinda el sacrificio que te da Soldano. Entonces hoy en la consideración yo creo que Soldano está por delante. Soldano hace un trabajo que le permite a Tevez descansar y jugar cuando tiene la pelota, que ha sido fundamental de esa forma. Entonces, vos lo tenés que poner a todos. Soldano potencia a Tevez. Yo no sé si Zárate en la posición de Soldano lo va a potenciar a todos. No, juegan distinto, pero el tema es si con eso alcanza como para que juegue Soldano. Por eso insisto. No, porque una cosa, Juan, vamos a separar o a dividir un poco el tema del torneo local, que es diferente al de la Copa, inclusive es diferente el de la Copa cuando juega de visitante o de local. Lo dije cuando arrancó la Copa, lo dije el año pasado, lo dije el año pasado con Alfaro, cuando Boca pasó a octavos de finales, y que para ganar la Copa necesitas un 9 de categoría. Claro. Lo dije el año pasado. Sí. Mantengo lo mismo. Pero digamos, hasta el momento, digamos, desde que asumió Russo y esta conducción del fútbol de Boca, Boca incorporó poco, incorporó sí. A Paul y trajo al peruano. Y no creo que salga de compras masivas, creo que va a incorporar lo que estamos hablando, uno o dos jugadores, pero que va a incorporar justamente por la idea esta de darle un poco más de amplitud al plantel. Sí, pero a ver, lo que pasa es que hoy tenés un plantel amplio, pero tenés mucha superposición en algunos lugares. Hoy tenés 4-9, 5-9, podés decir. Entonces, traer otro antes, está bien. Vos tenés que reforzar esa posición. Si querés ganar la Copa, sigo diciendo lo mismo, tenés que reforzar dos lugares. El 9 y el central. El central dentro de todo, estás cubierto porque jugás con Lisandro, jugás con Izquierdos, está bien. Te falta uno, ya empezás a estar complicado porque tienes que recurrir a Águila, que tiene solamente un partido, o no tiene ningún partido en primera. No, entero no, tiene ingresó. Por eso, y es más, lo tiene como alternativa para jugar de marcador de punta izquierda, que es... Claro, después partido contra Godoy Cruz. No, Talleres de Cordón. Con Talleres. Contra Godoy Cruz entró al final, que fue el último partido antes del parate,
No sé, me parece que con Talleres, Juan. No me acuerdo bien. Pero por eso, vos podés contar con ahí. Otra de lo mismo, para mí fue una macana que se haya ido Junior Alonso. Boca no quiso poner ninguna traba. A mí cuando me anda con agachada, yo se la pongo las trabas. Claro. Que era un problema familiar, que quería volver a Uruguay, es porque tenía todo cerrado en Brasil. Sí, totalmente. Entonces, Juan, te ganas ese lugar en Brasil por la posibilidad que te di yo. No está claro. Juan, la última, mira, esta situación de... A ver, los equipos brasileños se siguen reforzando. Está claro que el poder económico de los equipos brasileños es superior al poder económico que tienen hoy los equipos argentinos. Se están reforzando y se siguen reforzando, siguen trayendo jugadores, inclusive siguen trayendo técnicos del exterior. Ahora, el hecho este de que se vaya a jugar la Copa o lo que resta de la Copa sin público empareja toda la situación también. A ver, jugar en la Bombonera muy con todos los mismos, que eso es lo que jugar con toda la gente de Boca, ¿no? Claro. Pero hay otro tema. Lo que están diciendo todos los técnicos argentinos, los equipos de acá arrancan muy, muy atrás. Vas a estar con solamente un mes de entrenamiento. En el entrenamiento en los cuales estuviste 5 meses parado, para ponerte a punto físicamente y después para agarrar automatismo, te va a costar un montón. Los paraguayos creo que llevan 4 o 5 partidos ya. Sí. Los brasileños, no sé, mucho más todavía. Juan, ¿pero eso es culpa de la pandemia o culpa de la desorganización que hay permanentemente en nuestro fútbol? No, eso es culpa. ¿O las dos cosas? Pero culpa de la pandemia que no te permitía entrenar. Pero vos viste cómo son los protocolos, ¿viste cómo empezaron los entrenamientos? De corazón te digo, ¿no podrían haber empezado hace 2 meses de atrás? Encima, bueno, cuando la curva era mucho menor. No, pero por eso mismo, entonces, eso ya está, no lo puedes cambiar. Claro. No lo puedes cambiar. Bueno, llamado culpa de quien sea, pero arranca muy, muy atrás. Sí. Entonces, después vas a ir a competir contra Libertad, cuando fue contra Libertad viene con 10 partidos encima, vos vas a llegar con 1, 2, porque después de 5 meses volvés a entrenar, por lo menos necesitas 2 semanas, ¿no?, de entrenamiento. Y más también, porque te digo, los preparadores físicos han hablado de como mínimo entre 30 y 45 días. Pero tienes que jugar. Claro, entonces, además. Vas a llegar sin competencia previa, contra un equipo que lleva 10 partidos. Sí, no, sí. A ver, a los equipos argentinos esto que ha sucedido, los liquidó. Ojalá que me equivoque y salga, no sé, que aparezca el funcionamiento rápido, que aparezcan las individualidades, que puedas competir con posibilidades. Para mí es complicadísimo. Yo hablé con un preparador físico de un equipo de primera, me dijo, en lugares donde se podía volver a entrenar, medio escondida, me dijo, Juan, el primer día que hicieron un táctico, se chocaban. Se hicieron 5 veces sin hacer nada. Claro. Tal cual. Y después cuando te pongas los botines, agarrate con la fascita y plantar. Claro. Van a ir apareciendo por esto, por enfrentarte a algo desconocido. Sí, creo que leí en algún lado que se había hablado con los utileros de tener una mayor cantidad de gasas, de cintas, bueno, todo lo que tenía que ver con la parte de los pies. Por ese tema, ¿no? Porque otra vez volverse a poner un botín, los primeros, las llagas, todo lo que iba, claro, pues, las ampollas, claro, que podían llegar a salir, ¿no? Yo creo que todos parten en algo hasta ahora desconocido. Todos. Preparadores físicos, técnicos, jugadores mismos. Algo desconocido. Porque no es lo mismo entregar en tu casa, el jardín, sí, tal cual, de tu casa, que después ir a correr en la cancha, a empezar a tomar el automatismo que se necesita para la competencia. Va a estar complicado. Es una pena, y aparte que Boca no pueda hacer valer algo que también es fundamental, ¿no? El tema de la gente. El tema de la gente. Así que ahora vamos a apostar a que
a que aparezcan las grandes individualidades. Siguiendo en la misma línea de la pregunta y ya preguntándole al Juan Simón, más obviamente desde tu posición, no ya de jugador, sino de analista, que hace analista, rato que has... no, periodista no, analista. Analista, pues te dije, no te dije periodista, dije analista, estuve bien, ¿no? Y de analista, digo, que a esta altura no se sepa cómo va a ser el torneo argentino y todas las discrepancias, que iba a salir uno, que el otro, y que a hoy, estamos, que hoy qué día es, Día del Niño, 17 de agosto, estamos, no se sepa cómo va a jugar el fútbol argentino, también habla de por qué estamos en desventaja con el resto, ¿no? Por eso te decía si era solamente un culpa de la pandemia. ¿Te sorprende algo? No, no me sorprende nada, por eso nada. Vos que conocés un poquito más que yo dentro de la interna esta, te consulto. ¿A vos te sorprende que un equipo un día dice, no, yo no juego? No tengo ganas de jugar, no juego. Sí. Y nosotros y yo no juego. Y una dirigencia que hasta ahora no sancionó. Porque ameritó una sanción. Quedó como el justiciero el equipo ese. Y después fue el primero que pidió volver a los entrenamientos. Totalmente. Sí, entonces, sí. Y todavía no hay sanción. No. Y no me sorprende nada. No, para nada. Prepárate que hay una peor, Juan, ¿eh? ¿Qué van a hacer con esa fecha que se jugó de la Copa de la Superliga? Porque con esa fecha Vélez queda fuera de la Libertadores y sin esa fecha queda dentro, ¿eh? Por eso, pero dicen que la toman. Entonces, ¿cómo tomas el partido River Atlético Tucumán? Por eso, prepárate porque ahí se viene un despelote. Si lo dejan afuera Vélez de la Copa va a ser un lío, Vélez, ¿eh? Pero están diciendo que la toman esa fecha. Sí, sí. Yo no sé, bueno, River ya está adentro, no sé Atlético Tucumán si tiene una posibilidad de entrar. Le dan los puntos atléticos, si ese partido lo van a intentar jugar. La verdad, no sé qué van a hacer. Pero bueno, es parte de la desorganización de nuestro fútbol, ¿no? Seguro. Y lo último, Juan, y agradecerte enormemente otra vez tu participación en Boca de Selección con el Moyo. Con quienes han pasado en el día de hoy, este día especial de Día de Niño, le termino consultando lo siguiente, que es, ¿cuál es el mayor recuerdo que te marcó en tu infancia, Juan? La pregunta más complicada de todo. Oh, viste. Bueno, por ejemplo, Dolina dijo que recordó la primera vez que fue a la cancha con el viejo. Basualdo recordó, para él lo marcó el potrero. Te doy algunas referencias, ¿no? Sí, a ver, me marcó el baby fútbol en el club Edison. Sí. A dos cuadras de mi casa, que iba a jugar con mis amigos, la cancha de básquet que se usaba para jugar al bal. Ese es el recuerdo que tengo de mi infancia, con la pelota tipo la que no picaba tanto para que no se vaya. Claro, a es verdad, esa que pesaba mucho, ¿no? Y picaba muy poquito, medio pesaba, pique se le decía. Que picaba menos, y después me arco la pulpo, ¿no? La Uf, de goma. ¿Cómo dolía la puta madre eso? Esos son los recuerdos que yo tengo de mi infancia, de la bolita enfrente de mi casa. El OPI. Esos son los recuerdos de ¿qué dijiste, el OPI? El OPI, el OPI era el agujerito. Al OPI, ¿no? Sí. El OPI, por supuesto, cuando caía el agujerito y... Sí, señor. A las figuritas jugabas también, ¿no? En esa época, las de fútbol, ¿cuáles eran las que vos coleccionabas? ¿Había de fútbol? Había de fútbol, eran las rectangulares que apenas nosotros jugábamos, que la poníamos contra una de las... el frente de las casas. Espejito. Y a veces vos tirabas con algo y si le pegaba y la golpeaba, te la quedabas. Y se armaba un pozo, era el famoso pozo acumulado, porque hasta que vos no tirabas el espejito se iban juntando figuritas, el primero que la tiraba sí, se las agarraba, ¿no? Claro, yo soy de esa época, de la bolita, del OPI, el palo que era el que vos saltabas, uno se agachaba y uno le tiene que pasar por arriba. Tal cual. ¿Y qué significó para vos, o sea, contándome esto y ya te despido, qué significó para vos aparecer en un álbum de figuritas? O sea, vos coleccionabas figuritas de jugadores, y vos un día apareciste en un álbum de figuritas. Yo era muy, muy futbolero del chico. Sí. No sé, a mi viejo le gustaba el fútbol, pero yo era muy, muy futbolero. Yo era de mirar, no teníamos la televisión que teníamos. Que claro. Un partido a Rosario te llegaba... el viernes por el canal 7. El canal 7, sí. Negro.
pero yo era un loco del fútbol. Yo era un loco del fútbol, me leía todo, esperaba que el martes llegara el gráfico a Rosario para leer todo. Entonces, tengo muchos recuerdos, yo seguía mucho a Central, ¿no? Tengo muchos recuerdos de esa época, de jugadores de esa época, de Chango Gramajo, el uruguayo González, el Coco Pascutini, y hablando del 67-68, Rosario, la Checha Casares. Son jugadores, yo tenía 6-7 años, no me perdía ningún partido. Claro. Entonces, ¿qué significó para mí? Que aparezca vos en una figurita, sí. ¿Qué sé yo? Era, a ver, cuando vos empezás a jugar, sentís que ya es algo natural. Cuando vos ya sos profesional, sentís que es algo natural. Antes fue, más que la figurita, fue, yo recuerdo perfectamente el día que volvía después de ese partido contra el Cosmos, el seleccionado juvenil contra el Cosmos. Sí. Esa satisfacción, recuerdo que me llevó Rogelio Ponzi de José C. Paz, me bajé en Rosario porque él iba a Capitán Bermúdez. Capitán Bermúdez está pasando Rosario, de Buenos Aires a Capitán Bermúdez tiene que pasar por Rosario. Entonces él iba a Capitán Bermúdez y me dejó en una esquina a 7-8 cuadras de mi casa. Y esa satisfacción de volver a mi casa después de haber jugado con la selección argentina, qué barro, selección juvenil, creo, los recuerdos me caen las lágrimas. Me imagino que sí. Y esa satisfacción de decir, de ver a mis viejos y decirle, jugué con la selección argentina. No sabe lo que es. Sí, no. Es se me pone la piel de pollo, con eso te digo todo. Ese trayecto de 7-8 cuadras, llegar a mi casa y encima con la camiseta guardada, ¿no? Claro. Decirle a mi hijo, estoy en la selección. No, es terrible. Bueno, Juan, la verdad que agradecerte, en serio emociona, escucharte, juro que me emociona porque a nosotros, por lo menos a mí, que uno siempre se siente ese jugador frustrado, que nunca lo intentó y por distintos motivos, primero por burro y después por distintos motivos, no me permitieron llegar, escucharte esa sencillez con la que contás, haber vestido la camiseta argentina, que todos nos gustaría vestirla, la verdad que por lo menos a mí me emociona mucho, así que agradecerte enormemente, Juan, por esta comunicación y por todo lo que nos has aportado cada vez que hablas con nosotros. Un gusto. Bueno, y gracias a vos, Juan, que me soportás toda la semana. Bueno, yo lo soporto los domingos nada más, Horacito. Abrazo. Abrazo, ahí estaba, Juan Ernesto Simón.